Hace poco hicimos un video sobre el por qué Francia fue tan inútil durante la Segunda Guerra Mundial. En él explicamos cómo Alemania tomó todo el país en menos de un mes, el por qué Francia no pudo resistir casi, su contexto histórico para llegar hasta ese punto y varias cosas más. Pero lo más importante fue ver qué consecuencias trajo la invasión germana y la rendición de su enemigo y cómo esta acción en contra del país franco cambió el rumbo de la guerra. Cerramos el video preguntándonos qué hubiera pasado si en vez de rendirse y estar mal preparados, la situación hubiera sido al revés. Y hoy exploraremos justamente esta misma idea. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Francia no hubiese sido derrotada en 1940? O mejor dicho, ¿y si Francia no fuera tan inútil en la Segunda Guerra Mundial? Antes de comenzar, quiero decirles que la idea de este video es solo entretener, pensar en cómo el mundo cambia cuando una acción en específico es llevada a cabo de forma diferente o simplemente no ocurre. Por lo tanto, no se tomen el video tan en serio, por favor. También sé que me puedo equivocar en ciertas cosas y por esto les pido perdón de antemano si digo algo incorrecto. Si quieren tener un mejor contexto para este y no han visto nuestro video de por qué Francia fue tan inútil, se los recomiendo muchísimo. Links en la descripción, en los comentarios y en la I latina que aparece en la esquina derecha de tu pantalla. Curiosamente, para hablar de una posible mayor y mejor resistencia franca, primero no hay que hablar de estos, sino de una nación bastante lejana al mismo. No es secreto para nadie que el más grande enemigo de Hitler para la época, fuera de los judíos, no eran los franceses ni los británicos, sino la Unión Soviética. En Alemania, la idea del comunismo era vista como algo repulsivo, como un cáncer creado por el pueblo judío para llevar a todo el mundo a la miseria. Por esa razón fue que Alemania los invade, incluso cuando desde antes ya tenían un pacto de no agresión mutua. Pero al hacer esto, se enfrentaron a tres problemas muy grandes. El primero, el tiempo en que se llevó a cabo la invasión de la Unión Soviética. El segundo, la resistencia de este país. Y la tercera, el no esperar lo suficiente para recuperar sus fuerzas tras la batalla por Francia y Gran Bretaña. El ejército alemán sufrió mucho en su intento por tomar las islas británicas, tanto así que prefirieron cesar sus ataques por las altas pérdidas que representaban en la fuerza aérea y en la naval. Esta debilidad generada, más el solo usar poco más de 6 meses para recuperarse, le costarían la guerra a Alemania contra los soviéticos. Y es aquí cuando nosotros cambiamos la historia. La verdad es que Hitler no tenía un gran interés ni en Francia ni en el Reino Unido. Es verdad, había rabia por el final de la Primera Guerra Mundial, pero en la macrovisión de Hitler, tanto británicos como franceses eran simplemente participantes que él creía podrían distraer su deseo de tomar la Unión Soviética y con ella las tierras y recursos que él decía le pertenecían al pueblo alemán desde cientos de generaciones atrás. Por eso es que previendo que si atacaba a los soviéticos, los ingleses y franceses le declararían la guerra, es que Alemania intenta sacarlos a ellos primero del conflicto con velocidad de antemano para así enfocarse en los comunistas. Pero como ya sabemos, solo pudo acabar con uno de estos dos enemigos, y el otro fue un factor fundamental en la caída nazi. En más de una ocasión, Hitler intentó llegar a un acuerdo con los británicos en las que ambas naciones fuesen neutrales unas a otras. Es más, hace no mucho hicimos un par de videos sobre este tema, sobre el intento de invasión alemana del Reino Unido y su contexto histórico. Pero también se cree que muchos de sus asesores de guerra le sugirieron que antes de invadir Francia, sería bueno también ofrecer un trato en el que un conflicto entre ellos nunca ocurriese. Y honestamente, eso no era algo muy descabellado. Para Hitler, la invasión y aniquilación de la Unión Soviética era su meta primordial, y aunque Francia y el Reino Unido serían aliados de estos en caso de que eso pasara, el líder alemán sabía que ninguno de los dos estaba muy cómodo con la idea de que el comunismo se esparciera por el mundo, especialmente los británicos. Por eso les propone a ambos una tregua en la que no hubiese ningún conflicto armado entre ellos tres, para que así los panzers alemanes y su fuerza aérea pudieran concentrarse en derrotar a Stalin. Y sí, sé que muchos pensarán que esto es una locura, que sería cuestión de tiempo para que, en el caso de que Alemania tomase la Unión Soviética, Hitler quisiera hacer lo mismo con el resto de Europa, y que ya el solo tener los recursos de esta nación desbalanceaba lo que los francos y británicos veían como el equilibrio de poder en la zona. Pero honestamente, e investigando bastante, yo no veo la idea de una tregua entre Alemania, Francia y el Reino Unido de forma tan descabellada.
Al final, conociendo el resto de la historia, ningún tratado de paz o no agresión que firmó Hitler en la guerra fue respetado. Pero para 1940, aún esto no era evidente. El engaño del Führer podría tener algo de poder, por lo que, en vez de solo mandar ofertas de no agresión al Reino Unido, también se le envían a Francia. Pero claramente, esta idea no sería bien recibida en primera instancia. Por eso, al igual que en nuestra realidad, la batalla por Francia inicia. Pero en esta realidad alterna, los franceses ni estarían ni tan mal preparados ni casi desamparados. Pero antes del inicio de esta batalla, volvamos a 1939. En nuestra realidad verdadera, Winston Churchill, como ya dijimos en nuestro video contexto, toma el puesto de primer ministro británico tras la renuncia de su predecesor Neville Chamberlain, el mismo día que Alemania inicia su invasión de Francia. Chamberlain era un hombre enfermo y muy sumiso en cuanto a la guerra se refería y a tratar con Hitler, por lo que si en esta realidad alterna, por muy difícil que fuera y por la razón que sea, desde septiembre de 1939 que Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, Chamberlain se ve forzado a renunciar por sus futiles intentos de apaciguar a Hitler y por su mala salud, y Churchill es elegido como su predecesor antes de lo que sí lo hizo en la realidad verdadera, las cosas serían muy diferentes. Churchill, al igual que los franceses y a diferencia de Chamberlain, estaba convencido de que un conflicto directo con Alemania era solo cuestión de tiempo, pero contrario a lo que creían los franceses, para el primer ministro las preparaciones francas no estaban ni cerca de ser suficientes para frenar a la ira germana. En todos los numerosos cargos políticos que Churchill ocupó, él siempre vio a la inteligencia secreta como una de sus mayores armas, por lo que incluso luego del final de la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, este siempre tuvo agentes británicos en Berlín y todas las ciudades importantes del país. Tanto así que hay reportes reales que sugieren que para 1939 Churchill no confiaba en la defensa francesa de la línea Maginot y que sus tramos débiles en el bosque de las Ardenes serían una excelente oportunidad para que los nuevos tanques alemanes que pocos conocían de sus capacidades pudieran entrar al país por allí. Por lo que, en esta realidad alterna, en septiembre del 39, el primer ministro británico comparte dicha inteligencia secreta y reportes de los avances y capacidades militares alemanas con el gobierno francés. Y tal era la magnitud de estas nuevas capacidades e información que ellos no tenían, más el poder de convencimiento de Churchill, que este señor hizo algo que para ese entonces e incluso hoy en día se considera casi imposible: hacer que un francés reciba consejos y ayuda de un inglés. El tiempo era muy reducido. Por muchas ofertas de paz que el Führer enviaba, todos sabían ya que el conflicto era inevitable, y los reportes secretos de Churchill indicaban el comienzo de una gran movilización germana hacia sus fronteras occidentales. Aunque la tecnología y la ingeniería militar británica no era sumamente superior a la francesa, por lo menos su sentido común sí lo era, por lo que por muy pocos meses que les quedaran, el gobierno francés decide comenzar a reforzar sus fronteras boscosas en los Ardenes. Dientes de dragón, esas pirámides de cemento que uno ve en las películas, son colocados en las zonas menos densas para evitar el paso de tanques, trincheras son cavadas rápidamente, minas son plantadas y muchas cosas más. En nuestra vida verdadera, algo que siempre se omite en la historia es que la línea Maginot aguantó bastante bien por sí sola hasta que los alemanes la rodearon, por lo que también se da la orden de reforzar la línea por toda la confianza que le tenían, especialmente en las partes más débiles, siendo aquí la mayor diferencia que contra viento y marea, Churchill logra la aprobación por parte del Parlamento de enviar 250.000 soldados británicos diferentes a la futura fuerza expedicionaria con el fin de apoyar a esa nueva línea defensiva en el bosque de las Ardenes, reforzando así el punto francés más débil. Junto con estos hombres también llegó una buena porción de la naval británica, bloqueando así el Canal de la Mancha y brindando artillería a la costa norte franca. A su vez, el doble de los aviones de guerra Spitfires fueron puestos en servicio por tener más meses de preparación. Y todo esto más un cambio de pensamiento militar francés y de ahora prepararse para un conflicto más moderno y no una copia y pega de la Primera Guerra Mundial. Todo esto hizo que cuando por fin, 7 meses después, los primeros tanques, aviones y soldados alemanes marcharan hacia ellos, los franceses y británicos estarían listos para recibirlos.
Como podemos ver, solo un par de cosas, por muy difíciles que fueran, debían cambiar para que Francia tuviera la oportunidad de resistir. Ellos tenían todo el potencial para luchar, lo que no tenían era el orden. La llegada más rápida de Churchill al poder en Londres y que los franceses, al recibir nueva inteligencia de las capacidades alemanas, se tragaran su orgullo y cambiaran su forma de pensar, hizo que estos tuvieran una mucho mejor y mayor resistencia. Y solo esto salvaría la vida de miles y el destino franco de subyugación alemana. Ah, por cierto, y hablando de esto, incluso viendo que los franceses mejoraban las defensas de la zona por la que planeaban entrar, presenciando el mayor trabajo en equipo de estos con los ingleses, y hasta sabiendo que Churchill no se creía sus falsas palabras de paz, los planes de Hitler con respecto a Francia no hubieran cambiado. Él era extremadamente confiado, con más ego que incluso los franceses, y todos sus mayores generales o no querían nunca llevarle la contraria o tenían el mismo ego y pensaban que sus soldados eran capaces de cualquier cosa. Uno de estos ególatras era Hermann Göring, líder de la Fuerza Aérea Alemana, que aún viendo las nuevas defensas francesas, seguía garantizándole al Führer que sus aviones serían capaces de debilitar lo suficiente al enemigo como para que los panzers avanzaran todo lo que quisieran, por lo que, exactamente igual a nuestra aliada verdadera, en esta alterna, el 10 de mayo de 1940, la batalla por Francia comienza. Pero el resto de esta historia es para la ya escrita y próxima a ser publicada segunda parte de este tema. Y esto es todo por ahora, mis amigos. Sé que hace tiempo hicimos un video similar, pero tristemente, por cuestiones de YouTube, este no fue monetizado porque supuestamente violaba las guías de comunidad, bla, 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 de la plataforma, ¿no? Algo que ya nos ha pasado muchísimo y con lo que siempre estoy luchando cuando hablo de temas de la Segunda Guerra Mundial. Pero en vez de quedarme con brazos cruzados, quise hacer una versión actualizada y reeditada para que esta vez YouTube sí pudiera monetizarlo. Y si este es el caso, espero muy pronto sacar la segunda parte de este tema, que de nuevo ya está escrita. Pero esta no es la única actualización que les tengo, ya que además de esto, les tengo nuevas y buenas noticias. ¿Quisieras tú poder hablar directamente conmigo y hasta pedirme un video del tema que tú quieras que tenga que ver con el canal? Pues ahora puedes hacerlo. Desde hace muy poco activé la sección de unirse del canal, la nueva y mejor forma de apoyarme directamente para que podamos seguir haciendo todo tipo de videos. ¿Y cómo puedes ser parte de esto? Es muy sencillo, solo dale clic a donde dice unirse o join al lado del nombre del canal y selecciona la categoría de apoyo que quieras y puedas costearte. Hay categorías sencillas y mucho más económicas como la de baúlcito, que te garantiza prioridad para que responda a tus comentarios, símbolos especiales al lado de tu nombre y bastante más, o la categoría de pana del baúl, que te dejará ver algunos videos del canal mucho antes que el resto de la gente, mientras YouTube por lo general revisa que no haya nada malo con este. Votarás también por futuros videos, serás saludado una vez al final de un video, que por cierto, un gran saludo a mi pana Julio Sánchez por ser el primer miembro de esta categoría, de verdad que muchas gracias amigo, y muchas cosas más. Y por último, la mejor categoría de todas, la de Baúl OG, donde no solo tendrás todas las ventajas de las dos pasadas categorías, sino que, como dije al principio, podrás hablar directamente conmigo, pedirme un video del tema que tú quieras que tenga que ver con el canal, que además tu nombre siempre saldrá al final de cada video escrito, más una mención y agradecimiento verbal mío y, una vez más, muchas cosas más. Así que si tienes la posibilidad y deseo de ayudarme en estos momentos donde, honestamente, el canal y yo estamos pasando por varios problemas financieros debido a las políticas y prácticas de YouTube, de verdad que te estaré eternamente agradecido y podrás tener todas estas geniales ventajas. Estas categorías van desde precios tan bajos como menos de un dólar o 20 pesos mexicanos. De todas formas, si te encantan estos videos, pero no puedes costearte a ayudarme, créeme que te entiendo. Y te agradezco que sigas viendo todos los trabajos que publico. Y compartirlos y contarle a todo el mundo sobre el canal sigue siendo una genial manera de ayudarme. A todos, en serio, mil gracias. Felices fiestas, feliz Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, Yule y todo lo demás que celebren. Un abrazo para todos y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.